Inicia la campaña electoral y nosotros iniciamos una sección y lo hacemos en vivo y directo con el jefe de comando de campaña del Gran Polo Patriótico, Jorge Rodríguez, acá en Caracas. Vamos a verlo. Que se vive hasta ahora en la plaza Diego Ibarra de la ciudad capital, el recibimiento que le da el pueblo venezolano, el pueblo revolucionario y chavista, sus candidatos tienen en pantalla al jefe del comando de campaña, Darío Vivas, Jorge Rodríguez, quien es además primer candidato de la lista de Caracas, a Silvia Flores, candidato por la lista nacional, así como también el acompañamiento que le dan los cantantes Omar Acedo y Chucho. Ven, vamos juntos con este tema, justamente lo que será este recibimiento a esta hora a los candidatos junto al pueblo venezolano. Importante destacar que son 5 circuitos electorales en la ciudad de Caracas y justamente esto forma parte del cronograma electoral del Consejo Nacional Electoral. Serán 33 días intensos de campaña, así lo han dado a conocer justamente las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Vamos a escuchar de inmediato a la jefa del comando de campaña, Darío Vivas, en la ciudad de Caracas, Erika Farías. La fuerza revolucionaria de Caracas, que hoy se encuentra aquí con sus banderas, con su color, con su alegría, su compromiso y lealtad para dar inicio a la campaña, esta gran batalla que estamos librando y esta victoria estratégica que vamos a obtener el 6 de diciembre con todos estos hombres y mujeres que son los candidatos de la patria, los candidatos de la vida, los candidatos de la esperanza, los candidatos de la revolución bolivariana, chavista bolivariana. Queremos saludar a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Queremos saludar también al partido Ora, con sus banderas UPB, a los compañeros del PPT, Alianza para el Cambio, que están acá presentes y forman parte del Gran Polo Patriótico. Igualmente queremos saludar a las cocineras de la patria, al movimiento de la sexo, género, diversidad, al sistema de misiones y grandes misiones que están acá presentes. En fin, toda la fuerza revolucionaria de Caracas está hoy acá para celebrar, para luchar y para vencer. Y queremos desde aquí, con mucho compromiso, con mucha voluntad, con mucho amor patrio, enviarle el más fuerte de los aplausos a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moros. Un aplauso para nuestro líder revolucionario. Es un compromiso que asumimos con él. Una gran victoria, como lo ha pedido él, una victoria revolucionaria. Yo quiero saludar y presentar en este momento a los candidatos de Caracas. Saludamos la presencia de nuestro hermano Pedro Infante, candidato por el circuito número 1, junto a la compañera Josep Britos, al compañero Alexander Vargas, Mimó Vargas, en el circuito 1, junto a la compañera Yajaira Menéndez. Por el circuito 2, la movilizadora de Caracas, Carmen Serpa, junto a nuestro hermano Francisco Quevedo. Saludar por el circuito 3 a nuestro compañero Rigel Serguet, junto a la compañera Nirkia Tiamo. Por el circuito número 4, nuestro hermano Carlos Bogollón, junto a la compañera Isbelia Malavé, nuestro general, mayor general del pueblo, nuestro hermano Antonio Benavides, candidato también por el circuito 4, junto a la líder Josep López. Y en el circuito 5, nuestro hermano Juan Carlos Alemán,
junto a la lideresa Dorelis Castellano y nuestro hermano del gran polo patriótico del PPT, Albino José Baracho, junto a nuestra hermana Ligia Machado. Están aquí también los compañeros de la lista, la compañera Nayibel, el compañero Tamanaco, Oliver Rivas, David Graterol, Carlos Sierra, Griselda Olivero, Fidel Vázquez, María Rosa Jiménez, Carolina Sestari y quien encabeza la lista de Caracas, nuestro hermano Jorge Rodríguez, quien además es el jefe del comando de campaña, Darío Vivas. Igualmente, saludamos a una mujer revolucionaria, a una mujer que ha acompañado la lucha del pueblo desde el partido y desde las instituciones en donde ha laborado, muy especialmente desde la Asamblea Nacional. Una mujer que ha acompañado a ese gran hombre que es nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. Una mujer madre, una mujer pueblo, una mujer patria y que además es la que encabeza junto a nuestro hermano Diosdado Cabello la lista nacional de los diputados y las diputadas. No es otra que nuestra hermana Cilia Flores, que está acá presente con nosotros y con nosotras. Nosotros vinimos a escuchar a nuestros candidatos y a nuestras candidatas. Y por eso vamos a darle la palabra en este momento a un hombre con una gran experiencia parlamentaria, pero también un luchador social, un joven aún que ha dedicado parte de su vida, gran parte de su vida, al trabajo revolucionario y a la defensa de nuestra patria. No es otro que nuestro hermano Juan Carlos Alemán, candidato nominal por el circuito número 5. Juan Carlos. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¿Cómo está Caracas? Bueno, arrancamos la campaña electoral. Una campaña electoral que tiene la tarea de demostrarle al mundo el talante democrático de los venezolanos y las venezolanas. Hoy se está decidiendo el destino de los gringos. Nosotros arrancamos hoy y le decimos desde aquí, aquí está un pueblo guerrero, aquí está un pueblo arrecho, aquí está un pueblo en batalla y no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia injerencia de ninguna naturaleza. Vamos a la Asamblea Nacional a la victoria de la mano de nuestro pueblo para seguir construyendo el poder popular, para seguir consolidando el poder popular. Vamos a la Asamblea Nacional para decirle a la revolución bolivariana, ahora es que hay revolución, ahora es que hay pueblo carajo y ahora es que habrá victoria en la patria de Bolívar. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Hugo Chávez Fría! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Dios la bendiga, la bendiga! Gracias. Un aplauso para este compañero. Saludamos también de la lista nacional a dos mujeres extraordinarias. Una sabe prender la mecha, porque le dicen la Fosforito, nuestra compañera Iris Varela, que está acá presente. Y la otra sabe siempre qué decir ante los medios, no es otra que nuestra hermana comunicadora de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz, que están acá presentes también, mujeres revolucionarias de la patria. Vamos a escuchar ahora a un hombre que viene de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, antiimperialista y antioligárquica. Un hombre que sabe defender Caracas. Un hombre que desde su condición de patriota, de Guardia Nacional, en los momentos más duros, se puso al frente, al mando de nuestro presidente Nicolás Maduro para defender la ciudad de Caracas ante la agresión de la canalla oligárquica de la extrema derecha y preservó la paz de nuestro territorio. No es otro que nuestro mayor general Benavides Torres.
siempre. Un saludo a nuestro pueblo de Caracas, a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta hermosa ciudad, heroica, combativa, pujante. Aquí está este pueblo, esperando este momento histórico. Hoy se da inicio a la cuenta regresiva. 33 días, cuenta regresiva, para que el grupo de G4, RP y las bestias apocalípticas salgan de la Asamblea Nacional este 6 de diciembre. Un momento histórico espera pacientemente el pueblo de Venezuela para salir a las calles a demostrar, como el huracán blindado, la fuerza de Chávez aquí presente demostrará al mundo que aquí se respeta a Venezuela, a este pueblo digno, heroico. Recientemente Bolivia demostró un cambio. Chile igualmente dio un cambio y un mensaje al mundo. Ahora le toca al pueblo de Venezuela a demostrar su heroísmo, que no nunca va a arrodillarse ante cualquier imperio. Repitan conmigo: alerta, 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 que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, todo. La espada de Bolívar por América Latina. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar por América Latina! Muy bien, muy bien. Aquí estamos listos a demostrar, como el huracán blindado, la furia bolivariana este 6 de diciembre. Llamo a todos los venezolanos a demostrar la fortaleza de un pueblo digno y heroico. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Un aplauso! Con Dios todo, sin Dios nada. Dios lo bendiga. Un aplauso para nuestro mayor general Benavides Torres. Saludamos también de la lista nacional que están acá presentes, una joven de la clase trabajadora, de la clase obrera, la compañera Diva Guzmán. Y también saludamos a nuestro hermano líder revolucionario, el compañero Jesús Farías, que están acá presente también. Ahora vamos a escuchar a un joven de los movimientos sociales de la ciudad de Caracas, que viene luchando por el derecho a la vivienda y que ha crecido defendiendo junto al pueblo ese derecho. Vamos a darle la palabra al candidato a diputado por el circuito número 3, el compañero Rigel Serguet. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! Saludos al pueblo bravío de Caracas. Saludos a todas las luchas. Saludos al Poder Popular. Saludos al Partido Socialista Unido de Venezuela. A todas las fuerzas Caribe. Para nosotros y nosotras, los candidatos de la patria, los candidatos de la revolución, hoy es un día muy importante, es un día lleno de sentimiento. Estamos convocados y convocadas a una campaña más, a una lucha más, de esas que siempre hemos dado grandes victorias. Estamos también llenos de dolor por ese sufrimiento, desde que en la Asamblea Nacional llegó la derecha, llegó la ignominia, llegaron los apátridas para hacer sufrir a nuestro pueblo. Hoy estamos alzando la voz de manera colectiva, hombres y mujeres de distintos espacios de lucha, para sacar de una vez por todas a la ignominia, a la deshonra, a los apátridas de la Asamblea Nacional. Por eso hoy estamos llenos de orgullo. Hoy estamos satisfechos porque este es el camino que nos enseñó el comandante Chávez.
Y por eso los patriotas, los hombres y mujeres venezolanos y venezolanas que queremos construir una mejor patria, damos un paso al frente para ir a una campaña electoral, para ir a construir el socialismo. Vamos a la Asamblea Nacional a recuperar la Asamblea Nacional para ponerla al servicio del pueblo, para profundizar la revolución bolivariana, para acompañar a nuestro presidente Nicolás Maduro a construir esa patria que todas y todos queremos. Pero también, compañeros y compañeras, en esta etapa de la revolución, vamos a la Asamblea Nacional para abrirle paso a la comuna, para abrirle paso a todas nuestras luchas y para hacer la revolución dentro de la revolución que nos mandó a ser nuestro comandante Chávez. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! Este 6 de diciembre, con rebeldía y con dignidad, el pueblo de Venezuela vencerá, camarada. Muchas gracias. Aplauso para este candidato, Rigel Serguet. Vamos a saludar también, levanten las banderas de Alianza para el Cambio, para saludar a nuestro hermano Ricardo Sánchez, que está acá, de la lista nacional y del gremio de educadores y educadoras, al compañero Orlando Pérez, que también está acá presente en este acto tan significativo, histórico y necesario para la patria. Ahora vamos a escuchar a una mujer, esa que amorosamente secundaba en las tareas de movilización de nuestro pueblo en la ciudad de Caracas, a nuestro hermano, al gigante Darío Vivas. Ella era, podíamos decir, la aliada principal de Darío en nuestra ciudad para mover todas las fuerzas revolucionarias de Caracas siempre que había que defender en las calles la revolución, la paz y la estabilidad política. Estoy hablando de Carmencita, nuestra Carmen Serpa, candidata a diputada por el circuito número 2. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro Moro! ¡Y que viva Darío Vivas, camaradas, compañeros! Gracias, hermanos y hermanas. Saludo a nuestros candidatos y candidatas. Gracias, pueblo de Caracas, pueblo rebelde, pueblo que no se rinde, pueblo amoroso, trabajador. Yo quiero, en principio, agradecer a los hombres y mujeres que todos los días están en la calle, a los hombres y mujeres que todos los días defienden la revolución y la patria, a los hombres y mujeres que están en los barrios de Caracas diciendo no se rindan, vamos a continuar en la lucha por recuperar la Asamblea Nacional y colocarla al servicio del pueblo. Quiero felicitarlos, compañeros, y agradecerles enormemente esa lealtad de cada mujer, de esa madre, de esa abuela, de los compañeros que durante todo este tiempo nos han dicho en cada recorrido y en cada actividad, en cada acto, que ese imperio norteamericano y que los apátridas, los asesinos y los culpables del asedio, de la guerra que hoy nos tiene el imperio norteamericano con la conspiración de estos apátridas de Venezuela, no las van a pagar el 6 de diciembre. No las vamos a cobrar, compatriotas. Le vamos a dar una demostración de fuerza, de lealtad y de compromiso, porque nosotros no nos rendimos. Estamos del lado correcto de la historia. Somos leales a Chávez, al proyecto revolucionario emancipador que nos dejó. Y estamos trabajando con Nicolás Maduro todos los días. Y hoy lo reconocemos como un líder de la patria. ¡Que viva Nicolás Maduro, carajo! ¡Que viva! Y que vivan los ovarios y las esferas de los hombres que no se rinden por la patria de Bolívar y de Chávez. ¡Vamos a vencer, camaradas! ¡Carmen Serpa! ¡Aplauso para la compañera! Vamos a saludar también a otros candidatos nacionales. Aquí está el compañero que toda la semana nos ilustra con grandes debates a través de un periódico extraordinario como lo es el 4F, Gustavo Villapol, de la lista nacional.
igualmente una de las fundadoras de la misión Robinson y Rivas, la compañera Lilian Oropesa, que está bien acá presente, de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, también, y del Frente Francisco de Miranda, la compañera Yurami Quintero. Y acaba de llegar una mujer que conoce Caracas, de sus barrios, de su música, de su teatro, de su alegría y su combatividad. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a este evento, a nuestra compañera Carolina Sestari, que también llegó aquí, y la saludamos. Y vamos a escuchar ahora a un joven que creció en los barrios del oeste de Caracas. Un joven que muy joven se fue a estudiar hacia la República de Cuba, la Cuba socialista, la de Fidel, la de la Revolución Cubana. Y llegando a Venezuela, comenzó a asumir responsabilidades dentro del partido, dentro de la juventud, dentro del gobierno, y en cada una de ellas dejó la impronta de lo que es y de lo que significa la juventud revolucionaria bolivariana y chavista. Este joven revolucionario hoy asume el compromiso con la patria de ser el candidato del circuito número uno, el compañero Pedro Infante. ¡Que viva Caracas! ¡Que viva la Caracas Caribe! ¡Que viva la Caracas de Bolívar! ¡Que viva la Caracas de Chávez! ¡Que viva la Caracas del presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Los caraqueños y caraqueñas tenemos un caraqueño de presidente, y es el hermano presidente obrero Nicolás Maduro Moros! Compañeros, hoy arranca la campaña formalmente. Este es un pueblo que tiene 500 años en campaña por su libertad. Este es un pueblo que tiene 500 años en campaña por su independencia. Hace 200 años coronada esa lucha con la libertad que nos diera el padre de la patria, Simón Bolívar. Hoy tenemos 22 años en batalla con esas banderas levantadas nuevamente por el comandante eterno Hugo Chávez. ¡Que viva el comandante Chávez! Son 5 años enfrentando la peor de las crueldades en estos tiempos de lucha. 5 años donde Henry Ramos Alud, donde Julio Borges, Juan Guaidó han infringido los peores daños y maldades al pueblo de Venezuela. Ahí está el enemigo, y ellos tienen su jefe en el imperialismo norteamericano. Pero también son 5 años de resistencia de nuestro pueblo. Pero también son 5 años de dignidad del pueblo bolivariano y del pueblo chavista. Pero también son 5 años de inquebrantable unidad que han garantizado mantener de pie la revolución bolivariana, y eso se lo debemos a la extraordinaria conducción del presidente obrero Nicolás Maduro. 33 días nos separan de una gran victoria. 792 horas nos separan de sacar a la maldad y a la crueldad del Palacio Federal Legislativo. Y en estas 790 horas, este pueblo, volvemos con Chávez, volvemos con Bolívar a la Asamblea Nacional, a legislar para el pueblo, a proteger los bienes de la República, a garantizar la independencia y la soberanía de la patria. Así que vayamos, caraqueños y caraqueñas, compañeros de Katia, del Junquito y la Pastora, del cual formo parte y los representaré en esta elección en el circuito número uno de Caracas, vayamos a encontrarnos con Bolívar y con Chávez nuevamente y hacer del Palacio Federal Legislativo un espacio para la defensa del pueblo. Nosotros venceremos con Chávez y Maduro. Estoy seguro que nosotros venceremos. Pueblo para la Asamblea. ¡Que viva Caracas! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Y
que viva Nicolás Maduro. Que viva y que viva Pedro Infante. Miren, vamos a saludar también esta bonita tarde que estamos viviendo el día de hoy, escuchando a nuestros candidatos y candidatas. Vamos a saludar a la compañera Isbelia Medina del PPT, que está acá presente y forma parte también de la lista nacional. De igual manera, saludamos al compañero Gilberto Jiménez del MEP, que está acá presente con nosotros. A un joven que ha venido dando su aporte a la revolución en todos los planes vacacionales que ha organizado nuestro gobierno revolucionario y que moviliza una gran fuerza de recreadores y recreadoras, al compañero John Román, el chino, como lo conocemos nosotros, que está aquí también presente. E igualmente saludamos al compañero Guillermo Eloy Chiquitín, de la Gran Misión Transporte, que está aquí. Bueno, ahora sí se puso bueno, ¿eh? Vamos a escuchar a una mujer guerrera, a una mujer de armas tomar, que sabe hacer lo que hay que hacer en cada espacio que le ha tocado liderar con su fuerza, con su optimismo, con su lealtad y su convicción de mujer revolucionaria. Una mujer que toda vez que ha tocado defender los intereses de la patria, supo hacerlo con dignidad y hoy lo hace junto a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro desde el Palacio de Gobierno de Miraflores, asumiendo, respetando, expandiendo y defendiendo el legado de nuestro comandante, líder supremo, eterno y amado, Hugo Chávez. Vamos a escuchar ahora a nuestra hermana, a la compañera Cilia Flores. Gracias, Erika. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el gran polo patriótico! Bueno, compatriotas, aquí, hablandito, como dice el presidente, hablandito les voy a decir algunas cositas. Hablandito. Hoy es 3 de noviembre. Hoy es una fecha histórica. Hoy comienza a cambiar lo que es la historia de Venezuela, a lo interno y a lo externo. Hoy, cuando es 3 de noviembre, tenemos que contar. Faltan 33 días para la gran fiesta electoral del 6 de diciembre. 33 días. Y nosotros tenemos entonces todos unidos que convocarnos desde ya para el 6 de diciembre. Tenemos esa gran cita. El 6 de diciembre será, de estos nuevos tiempos, la elección más importante que nosotros vamos a tener, porque el 6 de diciembre vamos a estar defendiendo nuestra soberanía. Es un voto por la soberanía, es un voto por nuestra independencia. Y así como lo decía Erika, compatriotas, yo acompañé al comandante Chávez en todas las batallas. Y el pueblo nunca abandonó a Chávez. El pueblo siempre estuvo con Chávez, Chávez victorioso, Chávez invicto. Después viene Nicolás Maduro y esta derecha, la ultraderecha, creyó que les había llegado el momento de acabar con la revolución bolivariana. Y el pueblo se paró firme junto al presidente Nicolás Maduro y siguió defendiéndolo y apoyándolo, así como yo hoy estoy al lado del presidente Nicolás Maduro defendiéndolo y apoyándolo. Por eso se requiere la participación de todos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, todos los sectores, trabajadores, trabajadoras. Todos el 6 de diciembre tenemos que darle ese gran apoyo a nuestra revolución apolítica.
Bolivariana, a Chávez y a Nicolás Maduro. No podemos dejarlo solo. Él ha hecho de tripas corazones con todo el daño que ha ocasionado esta ultraderecha, que no podemos olvidar. Tenemos allí una Asamblea Nacional que está cumpliendo 5 años y que han hecho, vamos a recordar un poco, han hecho mucho daño al país. Lo que han hecho es, desde la Asamblea Nacional, ocasionar sufrimiento a nuestro país. Recordando algunos episodios, cuando ellos llegan a la Asamblea Nacional hace 5 años, ¿qué fue lo primero que hicieron? Le cerraron las puertas del Parlamento al pueblo y sacaron a Chávez y a Bolívar del hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo. Lo sacaron, sacaron las fotos creyendo que sacando, desalojando la foto de esos dos grandes, el pueblo se iba a apartar y los iba a apoyar a ellos. Y el pueblo, cuando ve que sacan a Chávez, su líder eterno, y sacan a nuestro libertador Simón Bolívar, ya el pueblo vio por dónde venía esta gente. Después, ¿qué hicieron? Con guarimbas trataron de quemar, de incendiar el país desde la Asamblea Nacional, promoviendo toda la desestabilización. ¿Qué hicieron? Quemaron gente. Incendiaron por los 4 costados el país, tratando de que el pueblo se rindiera, de que Nicolás Maduro se rindiera, de que nos rindiéramos. Y aquí no se rindió nadie, y aquí no se rinde nadie. Esa gente, como les dice el presidente, el G4RP, todo el daño que han hecho es la Asamblea Nacional. Esa gente desde allí, recordando otros episodios, trataron de matar al presidente, un intento de magnicidio con drones. Prepararon a mercenarios paramilitares desde Colombia para que vinieran a acabar con nuestro presidente, con nuestro líder. Después no se contentaron con eso. Siguieron en la desestabilización. Trataron de traer mercenarios gringos, mercenarios colombianos y traidores a la patria de aquí, de Venezuela, que se prestaron para eso. Y vinieron en una incursión tratando de invadirnos, que hizo el autoproclamado Juan Guaidó, que es uno de los 4 del G4RP, pues firmó un contrato con los mercenarios gringos para llenar de sangre a Venezuela. Un derramamiento de sangre querían ellos para Venezuela. Los organismos de seguridad del Estado, a quienes felicitamos, a la Fuerza Armada Nacional, a quienes felicitamos, y el gobierno del presidente Nicolás Maduro logró parar y derrotar esa incursión, esa invasión, y evitó un derramamiento de sangre. Todo eso lo promovieron desde esta Asamblea Nacional. Después, ¿qué hicieron? Sabotearon las refinerías, sabotearon el sistema eléctrico y nos dejaron sin luz. Ellos son los causantes que aquí en Venezuela nosotros pasamos por esos momentos de oscuridad. No teníamos luz porque ellos sabotearon las plantas eléctricas, sabotearon el sistema eléctrico, y después, no contento con eso, sabotearon las refinerías para dejarnos sin gasolina, cuando el presidente, haciendo de tripas corazones, pagó centavo a centavo los barcos para que nos trajeran gasolina y nos trajeran los repuestos para poder resolver el problema en la refinería. Secuestraron los barcos, se llevaron la gasolina, nos dejaron sin gasolina. ¿Y qué hizo el presidente Nicolás Maduro junto a un pueblo valiente, heroico, que no se rindió? Pues siguió buscando por recovecos y trajo gasolina de Irán. En este momento se encuentra
produciendo gasolina nuestras refinerías y se va resolviendo el problema. Y nosotros desde la Asamblea Nacional garantizamos que eso se acabó, ese saboteo se acabó. Nosotros en la Asamblea Nacional vamos a garantizar con las leyes, vamos a garantizar y a mejorar la salud, la educación, los servicios públicos, la gran misión Vivienda Venezuela. Ellos trataron de quitarle la propiedad a quienes habían sido beneficiados con la gran misión Vivienda Venezuela. Trataron de quitarle la propiedad. Nosotros lo que vamos a hacer desde la Asamblea Nacional es garantizar que la meta de los 5 millones se cumpla, porque aquí se va a seguir construyendo viviendas para el pueblo. Nosotros lo garantizamos. Nosotros, compatriotas, hacemos el llamado para que todos salgan a votar el 6 de diciembre por una nueva asamblea. Nosotros, los diputados y las diputadas del Gran Polo Patriótico, somos garantía del cambio, somos garantía que sí se puede hacer. Nosotros tenemos la experiencia, sabemos cómo hacerlo. Nosotros tenemos el proyecto, nosotros tenemos el plan, nosotros estamos consultando con el pueblo las leyes que vamos a aprobar en la nueva Asamblea Nacional. Esas leyes que diga el pueblo son las que nosotros vamos a llevar a la Asamblea Nacional para aprobarlas. Así que en nosotros tienen esa garantía. Nosotros somos garantía que se acabe el sabotaje desde la Asamblea Nacional. Y les garantizamos que el 5 de enero, cuando entremos a la Asamblea Nacional, a la nueva Asamblea Nacional, con ustedes, con el pueblo, con Chávez, con Bolívar, nosotros desde allí le vamos a decir al mundo: Venezuela se respeta, la soberanía de Venezuela se respeta. En Venezuela mandamos los venezolanos y las venezolanas. Así que, compatriotas, la gran cita, 6 de diciembre, todos vamos a votar. Vamos a darle una demostración al mundo, una demostración de fortaleza, una demostración de amor. Nosotros en Venezuela somos un pueblo bueno. Bueno, con excepción de algunos, ellos son bien malos, bien malucos y bien malvados. Pero nosotros, el resto, la mayoría, el pueblo, es un pueblo bueno. Y es un pueblo que se ha restiado. Se restió con Chávez y está restiado con Nicolás Maduro. Y está restiado con la nueva Asamblea Nacional. Por eso, el 6 de diciembre la victoria es de Venezuela. La victoria es de la paz. La victoria es nuestra. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! Bueno, vamos a saludar. Fuerte aplauso para la compañera Cilia Flores. La expresión de la mujer revolucionaria. Y tengo que decirlo, yo quiero saludar con mucho amor, con mucho cariño y con mucha ternura a todas las mujeres revolucionarias chavistas bolivarianas que están hoy acá presentes. Saludar también al compañero Eric Goicochea de la juventud de nuestro partido, candidato a diputado, a la compañera Doily Hernández del sector de las religiones, al compañero Inder Romero, a la compañera Cecilia Peroso, al compañero de la Fuerza Motorizada, Kelvin Maldonado, que está acá presente, al compañero Ali Alejandro, que lo vi entre el pueblo en esta gran manifestación, a la compañera Angélica González, de los compañeros tecnólogos y científicos. Bueno, compañeros, compañeras, vamos a recibir ahora al compañero que es nuestro diputado lista de la ciudad de Caracas, un hombre que desde muy joven, casi niño, forma parte de los movimientos de resistencia
entonces revolucionaria, y ha sido parte de todos estos 21 años de revolución que hemos venido construyendo todas y todos. Un hombre que estuvo junto a nuestro presidente Nicolás, nuestro presidente Hugo Chávez, asumiendo tareas importantes dentro del gobierno revolucionario, gobernó nuestra ciudad amada, nuestra amada Caracas, y hoy está ahí junto a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Moros, resolviendo, avanzando, construyendo la patria bonita, la patria grande. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro hermano Jorge Rodríguez Gómez, candidato de Caracas, primero en lista para esa gran batalla y para esa gran victoria del 6 de diciembre. Con ustedes, Jorge Rodríguez Gómez. Pueblo heroico de Caracas, pueblo bueno, pueblo de fe en el futuro, pueblo de resistencia de siglos, pueblo de canciones y bailes, pueblo de ternura infinita, pueblo de Caracas que cuida a sus hijas, que cuida a sus hijos. Hoy, martes 3 de noviembre, estamos en esta plaza llena de historia. A esta plaza venimos a volver, como decía nuestro comandante Chávez, para ratificar nuestro compromiso con la vida, nuestro compromiso con el futuro, nuestro compromiso con la paz, nuestro compromiso con la soberanía. A esta plaza vinimos el día que Hugo Chávez se lanzó a la batalla para la elección presidencial del año 2012 y dijo: vamos con esa elección del 2012 a rescatar la independencia de Venezuela. Debo decirle, hermanas y hermanos, queridos compañeros, que en esta elección del 6 de diciembre nos estamos jugando el futuro, la vida, la soberanía, pero sobre todo iremos a esa elección del 6 de diciembre a defender nuestra independencia, a defender el suelo sagrado de esta patria, a defender el cielo de Caracas, a defender el cielo de Venezuela, a defender a sus mujeres, a defender a sus hombres, a sus niñas, a sus niños, a defender a nuestros hijos y a nuestras hijas. Esa es la batalla que tenemos por delante, la batalla por la defensa del futuro. Hoy hemos visto en este despliegue de tanto color, de tanta diversidad, que se amalgama en una unidad perfecta, la unidad de los grupos y los partidos políticos del gran polo patriótico. No nos cansaremos de pedir un aplauso para las Fuerzas Unidas de la Revolución Venezolana. En este despliegue de colorido y de profunda unidad en todo el territorio nacional, hoy martes 3 de noviembre, comienzan a sonar las campanas del inicio del fin de una era. Del fin de una era peligrosa, del fin de una era dañina. Bien lo dijo mi hermana Cilia Flores, se pasaron estos bichitos, se pasaron ese 4GRP. Vamos a darle racumín a esas ratas peludas el próximo domingo 6 de diciembre. Se pasaron, se le fue la mano, se pasaron. No se detuvieron en su infinita crueldad. No se detuvieron en el maltrato. Decían y le pedían de rodillas a la administración de Donald Trump sanciones contra Venezuela.
y decían que eso era para unos pocos. Y aquí está todo el pueblo de Venezuela sufriendo por las sanciones que impusieron, por la gasolina que se roban, por el sabotaje a nuestras instalaciones eléctricas, a nuestra distribución de gas. Dijeron que ellos iban a la asamblea no a legislar, sino a sacar a la revolución del poder y del gobierno. Y en el camino se robaron a Cito, y en el camino se robaron 33 mil millones de dólares, y en el camino han hecho fortunas multimillonarias y se han comprado mansiones en Bogotá, en Madrid y en Miami. No pudieron y no podrán. No pudieron a pesar de todos los intentos, a pesar de los golpes de Estado, a pesar del desembarco mercenario en Macuto del pasado 3 de mayo, a pesar del intento de magnicidio, a pesar de la guarimba, a pesar de que se atrevieron a quemar gente viva porque tenían tu color de piel negra, porque tenían tu color de piel negro. Y no pudieron derrocar al gobierno revolucionario. Y no pudieron con nuestro presidente Nicolás Maduro, porque aquí hay un pueblo digno, un pueblo valiente, un pueblo que tiene derecho a la libertad, que tiene derecho a la soberanía, que tiene derecho a la independencia. Y ahí, en el Palacio de Miraflores, está el mismo pueblo, está un presidente pueblo, está un hombre digno, está un hombre valiente, está un hombre tenaz. Resumamos diciendo que allí está el hijo de Chávez, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Hermanas y hermanos, hoy es el comienzo del fin de esos bichitos. Tenemos que darle una lección al mundo entero. Tenemos que decirle al mundo entero, pero sobre todo a los gobiernos agresivos, al narcogobierno de Colombia, al gobierno fascista de Brasil y al imperialismo norteamericano, que los venezolanos y las venezolanas tenemos derecho a darnos el gobierno que nos dé la gana. Tenemos derecho a escoger a nuestros representantes. Y es solo por la vía del voto popular, del voto directo y secreto, que en Venezuela se eligen gobernantes y se eligen diputadas y se eligen diputados. Tenemos que ir por millones el 6 de diciembre a decirle a esos gobiernos agresivos: déjennos en paz, déjennos vivir en paz. Tenemos que ir por millones el 6 de diciembre para decir: paren las sanciones, paren el bloqueo, respeten a Venezuela, respeten a la patria de Simón Bolívar, respeten a la patria de Hugo Chávez Frías. Tenemos que ir el 6 de diciembre para recuperar la Asamblea Nacional, para recuperar la dignidad de ese hemiciclo y para que esos que ya tienen las rodillas gastadas de tanto estar arrodillados frente al imperialismo norteamericano sean desalojados, sean sacados para afuera. ¡Se les acabó la fiesta! ¡Adiós, luz que te apagaste! Se pasaron, se les fue la mano. Pero como dice el padre cantor, Alí Primera, al que te pegó, solo llévale la cuenta. Y el pueblo de Venezuela tiene 5 años llevando la cuenta, anotando las sanciones, anotando las guarimbas, anotando los golpes de Estado, anotando el asesinato de mujeres y hombres dignos de este pueblo. Hermanas y hermanos, aquí les digo, en esta plaza llena de historia, que llegó la hora de cobrar. Vamos a cobrar las cuentas el próximo domingo 6 de diciembre. Al que te pegó, solo llévale la cuenta, pero ya llegó la hora de cobrar. Vamos a cobrar el próximo 6 de diciembre.
para elegir diputadas y diputados que sean como tú, y como tú, y como tú, y como todos nosotros. Para elegir diputadas y diputados que tomen con sus manos amorosas a Hugo Chávez y a Simón Bolívar y lo devuelvan a la Asamblea Nacional. Para elegir diputadas y diputados con la mirada puesta en el futuro. Para discutir una ley de ciudades, para el derecho a la ciudad, para el derecho a la recreación, para el derecho de la vida en comunidad, para adaptar las leyes que ya existen de protección en salud del pueblo, adaptarlas al modelo exitoso que imprimiera el presidente Nicolás Maduro para cuidar al pueblo de la pandemia por COVID-19. Leyes contra el maltrato y crueldad contra los animales. Leyes que defiendan en la célula, en la casa, en los hogares a la familia venezolana. Tenemos que ir mucho más allá. Tenemos 12 leyes ya propuestas por ustedes a través de miles y miles de mensajes que nos llegaron en una página web de consulta al pueblo de Venezuela. Tenemos decenas y decenas de ideas para debatir con el pueblo. No pueden dejarnos solos en esa Asamblea Nacional. Sería lo contrario a lo que estamos buscando hoy aquí en esta plaza. Tienen que entrar ustedes con nosotros el 5 de enero de 2021 al Congreso, al Parlamento, a la Asamblea Nacional. No pueden dejarnos solos. Tienen que venir con nosotros y nosotros vamos con ustedes. Vamos, hermanas y hermanos. Vamos juntos. Vamos aquí en este valle lleno de vida, lleno de alegría, lleno de profunda ternura. Aquel gran poeta que tanto le cantó a Caracas, José Antonio Pérez Bonalde, decía que Caracas era una bella mujer. Es una bella mujer, lleno de bellas mujeres que están aquí hoy en esta Plaza Diego Ibarra. Decía que Caracas era una odalisca rendida a los pies de su sultán enamorado, como llamaba al Guarayra Repano. Este es un valle de rebeldía profunda. Este es un valle que canta, que baila y que lucha. No podemos descansar, hermanas y hermanos. No podemos cantar victoria tan temprano. Es mucho lo que está en juego. Y tiene que ser muy poderoso el mensaje que ustedes envíen, que nosotros enviemos el próximo domingo 6 de diciembre. Para que llegada la nochecita de ese domingo 6 de diciembre, nos miremos a la cara con alegría y digamos, recuperamos la Asamblea, recuperamos la dignidad del Parlamento, defendimos la soberanía de esta patria bonita, de esta patria buena, defendimos la independencia, pero sobre todo, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, habrán defendido el futuro de sus hijas, el futuro de nuestros hijos, el futuro de este país que merece la paz, la prosperidad y la vida que ustedes cuidarán el próximo 6 de diciembre. Les mando desde lo más profundo de mi corazón, el más grande de los abrazos. Nos vemos por estas calles, nos vemos por los barrios de Caracas, nos vemos por las urbanizaciones, nos vemos con la palabra de vida, con la palabra de futuro. Ven, vamos juntos, que viviremos y venceremos. Venezuela alza la voz por una nueva asamblea. El pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz con amor y sentimiento. Y en el nuevo parlamento, Venezuela alza la voz. Venezuela alza la voz.
Es el momento de luchar con fortaleza, para devolverle la alegría y la esperanza a esta tierra que se avanza y que está llena de nobleza. Y Venezuela, por esa gente que trabaja, lucha y sueña, por nuestra juventud es que sí vale la pena. Es con el voto que vamos a rescatar y podremos retomar la Asamblea Nacional. Ven, vamos juntos a votar por Venezuela. Todos unidos rescatemos la Asamblea. Por el futuro es que la patria lo reclama. Venezuela necesita una Asamblea soberana. Ven, vamos juntos a votar.
en efecto, es parte de lo que transcurre acá en la Plaza Diego Ibarra de la Ciudad de Capital como parte de este inicio de esta campaña electoral este 3 de noviembre hasta el próximo 13 de diciembre. Serán 33 días intensos de ese contacto directo de los candidatos del Gran Polo Patriótico con el pueblo venezolano. Es importante destacar las palabras del jefe del comando de campaña Darío Vives. Jorge Rodríguez acá justamente decía que es importante devolver la dignidad del Parlamento venezolano. Se está jugando, se jugará el 6 de diciembre el futuro, la independencia, la soberanía de Venezuela. Por su parte, la candidata por la lista nacional, Cilia Flores, ha precisado que entramos en una etapa histórica, justamente cuando Venezuela defenderá su soberanía nacional. Las elecciones, si se quiere, más importantes en estos últimos años. Sería la elección número 25. Han coincidido los candidatos de acá, de la ciudad de Caracas, que se pondría fin a esta era peligrosa de estos 5 años al frente de la oposición venezolana, para poner fin al bloqueo, a las sanciones que le han causado un inmenso daño al pueblo venezolano, en tanto que se acabaría también estos planes conspirativos, desestabilizadores orquestados desde Colombia, por la administración también de Donald Trump en Estados Unidos, desde Brasil. Es el momento de trabajar a favor del pueblo venezolano, escuchar tus necesidades, escuchar tus propuestas, los cantantes, Omar Acedo, Chucho, acá amenizando esta fiesta, justamente en la Plaza Diego Ibarra. Y es que así comienza esta campaña electoral. El pueblo revolucionario, el pueblo chavista, es justamente la alegría. Ese día darán justamente esa lealtad al comandante supremo Hugo Chávez, al presidente constitucional Nicolás Maduro. Lo decía Jorge Rodríguez. No han podido ni podrán con la dignidad, con la fuerza, con el coraje del pueblo venezolano que han batallado en medio de estas dificultades, de estas sanciones. Es el pueblo heroico en esta plaza heroica. Vamos a escuchar parte del ambiente que se vive hasta ahora en la Plaza Diego Ibarra, justamente con Omar Acedo y Chucho. Para alegría, no pongas freno, pinta el mundo entero. Si viviremos y venceremos, abre mi corazón, soy un buen amor. Oh, oh, oh. Es para los chavitas, bajan la mano, por favor. Todos los que están en la tarima, tranquilito, tranquilito. Agáchense un poquito, agáchense un poquito. Y ahora sí, ¡activate! La alegría que se vive en la Plaza Diego Ibarra, además emblemática, la misma plaza, lo recordaba ahora Jorge Rodríguez, que hace exactamente 8 años, se recordaba en julio, el inicio de campaña cuando inscribió el candidato, el comandante supremo Hugo Chávez.